acá tener el equipo de paracaidismo Red Bull. Son los atletas de altísimo nivel seleccionados. Si bien son todos austríacos, por supuesto hay muchos muy buenos paracaidistas. Ellos vinieron acá para hacer un entrenamiento que para todo lo que es la localidad y el proyecto es como una confirmación de muchos años de preparativos, de armado, entre una visión, llegar a realmente crearla, a tener a la vista las mejoras, tener una aeronave como la tenemos. Ahorita están contando que están en la cumbre, en Argentina, saltando en el drop zone de la cumbre y bueno, eso ayuda por supuesto a que en un futuro tengamos, ahora que entra en el invierno en Europa, trayendo más gente acá para hacer puente y vivir lo que es la Argentina. Into it by my family. My father and my mom were both skydiving a lot, and I was growing up on the airfield and seeing skydivers and airplanes all my life. So I always wanted to go, and I started packing early and learned it pretty fast. And yeah, with 14 I started, and since then I'm hooked. And I'm married, I have two children, so not that crazy guy now like the young ones. We do an extreme sport, and it's always a part of risk what you're doing, but we train a lot and we try to minimize the risk that it's okay for us. We live with the sport the whole day, the whole year, and so it's totally normal for us.
cosecha. Ahí sí, lo cultivé en casa un par de meses. Quedó, está bueno, es rico. I was young, I had 2 pair of leads. Besides that, the pinstripes and the gray. Uh-huh. The one I wore on Mondays and Wednesdays. Uh-huh.
Are you ready for the show?